¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que ha sido creado, concebido y dedicado no solamente para las mujeres, aunque nosotras somos las protagonistas, sino también para los varones que quieren saber un poco qué opinamos y qué debatimos cotidianamente. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, por elegirnos entre las muchas opciones que existen y esperamos poder cubrir sus expectativas con un programa diferente, entretenido, pero por sobre todo un programa de debate en el que vamos a decir lo que sentimos de corazón. Primero que nada, me siento absolutamente privilegiada porque es primera vez que el panel que tengo presente está con mujeres que han llegado puntualísimas a la hora que se las ha citado. Ninguna ha hecho esperar a nadie, han llegado todas a la hora marcada, lo que significa que esta nueva generación de mujeres jóvenes, puntualidad, sí que la van a tener definitivamente. Doy la más cordial bienvenida primero a nuestra asambleísta por el Movimiento al Socialismo, Marianela Paco. Marianela, gracias por estar con nosotras. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Y un saludo también a toda la población que nos mira. Bueno, ya segunda vez que estás. Así es. Es un gusto tenerte y espero que siempre nos acompañes. El gusto es mío, Vero. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos el día de hoy por primera vez a una joven política también haciendo sus primeras armas y nosotros orgullosos de saber que una mujer está en esta lucha. Ella es concejala de la Ciudad de La Paz, Silvia Tamayo. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica, por esta invitación y sobre todo por tocar un tema tan importante y significativo que es la participación de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes. Eso es lo importante, las mujeres jóvenes y lo que viene todavía para ustedes, chicas. Bueno, candidata por Unidad Nacional para la concejalía, para la alcaldía de la Ciudad del Alto, Soledad Chapetón, también una joven mujer en el mundo de la política. Buenas noches, Soledad, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Verónica, muy buenas noches a todos los televidentes y a todas las televidentes también. Gracias, agradecerte nuevamente por esta invitación. Bueno, hoy día son varios los temas que vamos a tratar, dos particularmente. Quiero empezar abordando el tema de ustedes en la política. Justamente a mí me tocó, más o menos en la edad de ustedes, 29, 30 años, participar en la política por primera vez. Un mundo difícil, duro, un mundo diferente al que de pronto cotidianamente conocemos, pero que deja grandes enseñanzas. Voy a empezar contigo, Soledad. Voy a empezar contigo, Marianela. Ya de hecho, tenemos pues un reto las mujeres, ¿no es cierto? No puede ser exactamente lo mismo que los varones. Por eso te pregunto, una mujer joven, ¿cuál es el reto al ingresar a la política y por qué lo hace? Considerando que tú estás muchos años ya en esto, pero que ahora has llegado de pronto a una de las instancias más importantes, que es la Asamblea. Mira, en realidad es la tercera carrera que estaría haciendo. Yo estudié Comunicación y Derecho y ni había imaginado estar en este terreno. Yo había soñado luchar por los derechos de las personas desde donde estuviera y mi rol estaba definido a ese ámbito, y entre los trabajos que yo he tenido ha sido el de educadora, hacía formación de liderazgo en las diferentes comunidades de Chuquisaca, Potosí, Tarija. Tuve que trabajar con formando liderazgos juveniles con la pastoral social en Sucre y son ellos, ellas, quienes me han retado, ¿no? Uh-huh. Me han retado, prácticamente ha sido una orden a esa confianza que yo había ganado cuando era periodista. Me llamaron un 6 de septiembre, si no me equivoco, día antes de la publicación de las listas para candidatas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Era 9:30 de la noche y aquí viene el porqué. Me llamaron y me dijeron, mira Marianela, nosotros confiamos en ti, creemos en ti y estamos llevando tu nombre como asambleísta nacional. En 30 segundos se me ha pasado todo por la mente y les dije, pero, tartamudeando, ¿no? Y me dijeron, nos has enseñado que una mujer, cuando tiene la posibilidad, debe aceptar y asumir el reto. Uy. Y ahora es hora de que demuestres aquello que siempre nos has enseñado. No tuve más opción y les dije, está bien. Y ahí vino después el compromiso ya con mis propias convicciones de no cambiar, de ser ecuánime y no abandonar mis principios sobre todo. Y aquí me tienes, es desde ese momento que renuncio a ser periodista
y empiezo, como he dicho, una tercera carrera en el ámbito político. Llevo año y unos meses de estar en este ámbito y pues es complejo, como tú dices, ¿no? La batalla es diario, porque el ser mujer, el estar sola, siempre te asocian al hecho de que no estás por tu propia capacidad, ¿no? Asocian al hecho de que, bueno, además eres una mujer y que eres parte del relleno. Entonces, ganarte el espacio de decisión, ganarte el espacio de incidir con tus opiniones, es una batalla a diario. Y yo creo que la mejor batalla que se puede ganar en ese espacio es asociarnos entre mujeres, hacer una especie de incidencia corporativa. Y en esa batalla estamos. Yo el año pasado en la Comisión de Derechos Humanos tuve una gran experiencia de presidir la comisión con participación social. Y eso creo que es tu respaldo, ese apoyo que no te abandona y no te deja, y tampoco puedes dejarlos porque a ellos, a ellas te debes, ¿no? Entonces, y gracias a ellos estás ahí también. Exactamente, y por eso creo que el camino se hace un poco más llano. Y ahora ya no estoy con una presidencia, estoy como vocal de la comisión. Entonces toca desde la individualidad ver la forma de hacer incidencia ahí adentro. Entonces ahí estamos trabajando a diario, no es fácil, se los digo con toda la experiencia, pero tampoco es imposible hacer cosas que eres capaz de prometer y de cumplirle a la ciudadanía. Sin embargo, es verdad, son retos diferentes los de la mujer, más de una mujer joven cuando ingresa a la política. Sea cual sea un lugar expectable en ella, ya significa un reto y una y que la población te observe para ver cómo logras salir airosa o no de ese reto. ¿Qué dice Silvia en el Consejo Municipal tratando temas tan trascendentes? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo te lanzas a la política? Bueno, mi trayectoria nace justamente por este deseo de poder trabajar con las personas. Yo soy psicóloga. Colega, qué bueno. Desde muy pequeña mi interés justamente era poder trabajar con la gente y empiezo siendo voluntaria y activista con una asociación de mujeres que trabajaba por los derechos de las mujeres y también de los jóvenes. En este primer andar, de alguna manera, siento que mis capacidades de poder trascender en cuanto a ser más allá de una activista, sino también una promotora de del ejercicio de los derechos de las personas, es que como representante juvenil me eligen como como presidenta de la asamblea del municipio, como vicepresidenta en realidad, y el presidente era el alcalde en ese entonces, don Juan del Granado. 7 años de mi vida a estar en activismo, estar en la defensa de los derechos humanos, ha hecho que yo pueda conocer mucho del tema legal y obviamente mucho de la incidencia política, porque lo hice con muchos diputados, entrando a la comisión, hablando con don Guillermo Mendoza, hablando con otros diputados para justamente agendar los derechos de los jóvenes y en esta asamblea del municipio poderlos agendar ya en lo local. Es en ese momento que don Juan del Granado me conoce, creo que de alguna manera reconoce el trabajo que yo he podido hacer con los asambleístas jóvenes que estaban en esta asamblea, que eran más de 400 personas, y a partir de eso, mediante el apoyo además significativo de las y los jóvenes que me siguen acompañando, me convocan a ser candidata por la concejalía. Te digo, creo que ha sido un reto muy significativo para mí, porque yo tampoco creía estar en un espacio en el cual de alguna manera se ha desgastado mucho por la vieja politiquería que se da, que lamentablemente no hace a las y los jóvenes poder acercarse a este espacio. En ese momento lo analicé más o menos aproximadamente 2 semanas y entendí que era el momento justamente de no rechazar una oportunidad de poder cambiar mucho más de lo que yo estaba haciendo como activista. Es por eso que acepté.
inicié el proceso de campaña, que también la campaña creo que es importante para todas. Son procesos complicados en los cuales uno se encuentra con espacios adultocéntricos, en los que la gente espera ver a una persona adulta como candidato o candidata, y cuando tú te apareces ahí están como que viendo si está atrás el candidato y tú estás delante de ellos, ¿no? Pero tus propuestas de alguna manera es lo que de alguna lo que marcan la diferencia, siento. Ya como concejala, el trabajo en el municipio de La Paz es muy complejo, obviamente, porque tratas de analizar la vida cotidiana de la gente y tratas de alguna manera de resignificar lo que es la política, haciendo que una institución esté al servicio de la gente. Y creo que eso es la enseñanza que yo he podido recoger de don Juan del Granado, porque esa ha sido una de las primeras ideas que se me han venido a mi cabeza. ¿Por qué quiero estar en el movimiento Sin Miedo? ¿No? ¿Por qué creo en este partido político y por qué creo en una propuesta nueva, sobre todo? Tú no estabas todavía en el partido. No, yo era una activista de derechos humanos, una representante de las y los jóvenes. Has entrado primero como independiente y luego te has afiliado al partido. Sí, justamente yo, y como muchos de los candidatos, venimos de juntas vecinales, venimos de asociaciones de jóvenes o de mujeres, nos convocan, creo que a la mayoría, no sé si es lo que les ha pasado, pero nos convocan y uno tiene que empezar a enfrentarse en ese mundo del partido político, y ese partido político tiene enseñanzas, tiene principios, pero de alguna forma a veces tiene líderes y tiene personas representativas. Y yo lo que rescato es que 10 años de gestión en la alcaldía a mí me han mostrado que realmente hacer gestión es posible siendo político. ¿Cuál es? Bueno, yo voy a volver enseguida a ti, Silvia, interesante tu experiencia. Bueno, sucede algo similar, rompe un poco los esquemas en la ciudad del Alto, Soledad, cuando se presenta con un tema musical muy bonito, con una campaña muy intensa, con una opción fresca y diferente a las que había, y con una votación que nadie se esperaba, se la imaginaba. Contanos un poco tu experiencia también. Creo que sí, pero yo creo que para muchas de nosotras, para las mujeres que hemos entrado en política, definitivamente ha sido una decisión difícil. Yo ingresé a Unidad Nacional como militante, estando en la universidad, estudiando, trabajando. Miré un poco la opción de voto en ese entonces, el 2009. Miré y dije, a ver, perdón, el 2004. Ajá. Me fui al internet, revisé y yo miré que la opción era Unidad Nacional, era Doria Medina. Ingresé como militante. El 2006 me invitaron para ser candidata a la Asamblea Constituyente por la circunscripción donde vivo, la circunscripción 15 de la Ciudad del Alto. Me ofrecieron la titularidad. Mi mamá ha sido desde siempre sindicalista, una mujer batalladora, comerciante ella, y fue la primera que me apoyó. La primera que me apoyó en la casa fue mi madre, ¿no? Que me dijo, tienes la oportunidad, a veces la oportunidad te llega una sola vez, y asumila. Tu familia es tu principal apoyo y nosotros te vamos a apoyar. De ahí obviamente se han sumado mi papá, se han sumado mis hermanos. Hemos hecho una campaña bastante modesta y gracias a Dios, gracias a la circunscripción, he sido constituyente uninominal de mi circunscripción y he podido estar también en ese primer escenario político para mi vida y para mi experiencia, que ha sido el proceso de la Asamblea. Fue a mis 24 años que ingresé en política, fue a mis 24 años que aprendí de un mundo de personas dentro de la Asamblea, personas de diferente estatus social, de diferente pensamiento ideológico, político y social. He aprendido mucho en tan poco tiempo, digo yo, y siempre le agradezco a la vida por haberme dado esa oportunidad y obviamente al líder de mi partido, que ha sido la persona que ha confiado en mí. Soy de profesión cientista en educación y he trabajado mucho, mucho tiempo, gracias a la profesión que tengo, obteniéndolo también con sacrificio, tal vez quitándoles el pan de la boca a mis padres, trabajando también desde muy joven. Y hice trabajo y servicio social con las personas de la calle en la Ciudad del Alto. He trabajado como voluntaria y también en algunos momentos he recibido salario de algunas organizaciones no gubernamentales y fue ahí donde también hice trabajo y presencia, tal vez
como persona dentro del municipio. También esos referentes me han llevado a ser candidata, ¿no? No es que he sido amiga, fue en el proceso de la asamblea que lo he conocido a Samuel, un hombre con bastante carácter, pero una persona muy, pero muy sensible. Fue ahí que me apegué demasiado a el proyecto, a este proyecto de Unión Nacional, y bueno, ya después de haber ejercido ese espacio público y político, fue que también se me ha postulado con el apoyo de los compañeros de la militancia y de algunas organizaciones en la Ciudad del Alto para que sea candidata a alcalde. Definitivamente ha sido un segundo paso importante en mi vida personal y en mi vida política también, Vero, porque yo creo que más allá de que uno solamente se afilie o se apegue a lo político, nunca tiene que perder la sensibilidad de dónde uno ha salido y el trabajo social de dónde uno ha emprendido. Lo que creo que las mujeres jóvenes hoy en día tenemos es una pequeña ventaja, porque somos personas, tanto mujeres y varones, que no estamos tildados dentro del mundo de la corrupción. Creo que somos personas más futuristas, somos jóvenes que tienen las ganas de seguir trabajando, siempre queriendo cambiar. Espérame, porque esa es sí, la segunda pregunta, y ahora sí quiero referirme a ella. El participar en política es un reto, definitivamente. Muy poca gente se anima a hacerlo, y los que lo hacen tienen que tener el carácter suficientemente intenso, apasionado, pero sobre todo fuerte para poder entrar en la política. A mí me tocó hacerlo. Yo decía siempre que tenía muchas acciones en contra mía, ¿no? Era joven, que es un problema, definitivamente. Segundo, era mujer, y ahí ya viene una discriminación constante. Era miembro de un partido político popular, Condepa, cuando en aquella época todo lo que era popular era mal visto. Estamos hablando de apenas 15 años atrás, tal vez, sí, 15 años atrás, y ya las cosas han cambiado mucho. Yo recuerdo que todavía en el Parlamento no me saludaban como está honorable, ¿no? Sino, hola hijita, ¿cómo estás? No, todavía lo recuerdo, y era tan molesto para mí tener que soportar, digamos, esas actitudes. Pero ¿cuál es el rol que debe jugar ahora la mujer joven en la vida política? Me gusta escucharlas porque me doy cuenta que todas vienen apoyadas de una base social que las ha llevado donde están. Antes no era así, ¿no? Antes era la elección a dedo, y ahora es todo lo contrario. Ahora son las bases las que te promueven, que es siempre el objetivo de una democracia saludable. Pero ¿cuál es la misión? No puede ser la misma de hace 15, ni hace 10, ni hace 5 años. Es como si el mundo hubiera corrido el tiempo y las cosas hubiesen cambiado. Entonces, te pregunto, ¿cuál sería para ti la misión en este instante, siendo joven, siendo innovadora, teniendo una base sólida que te respalda? ¿Cuál es la misión de esta nueva generación de políticas? Igualar los derechos, hacer que se respeten las diferencias, hacer que se valore a el conjunto de nuestra sociedad, así en condición de igualdad, y eso reflejarlo hacia afuera. Y yo te lo digo porque me he declarado una luchadora en contra del racismo y las desigualdades. Uh-huh. Uno de mis primeros logros es eso. Todavía está en batalla, ¿no? Como tú dices, lo popular, lo indio, todavía es como que cosa de gente ignorante, de gente pobre, de gente que está asumiendo recién sus derechos. Y es que no lo han asumido, sino se los han negado y se los han pisoteado, que es diferente. Siempre se los he dicho así. Y bueno, creo que ese es el principal reto de las mujeres. Para los hombres, los derechos se reduce a un tema social, entre comillas. Pero para las mujeres, el tema social, por la sensibilidad que cargamos, porque somos seres que damos vida. Uh-huh. Entonces, de por sí, nuestra sensibilidad es más profunda y nuestra visión sobre la vida es siempre futurista por tener esa naturaleza de ser mujeres, ¿no? Entonces, eso nos es una ventaja que nos hace ser fuertes en su momento de las dificultades y no abandonar ese reto fundamental.
En los otros espacios, por ejemplo, cuando se concibe un constitucionalismo solamente institucional, estás limitando mucho de la naturaleza que tiene esta reivindicación que ha tenido una participación femenina y de las mayorías desplazadas antes, hacer realidad con los derechos humanos, ¿no? Y si igualas los derechos humanos, tendrás una sociedad mucho más justa, tendrás una sociedad más pacífica, armoniosa. Entonces, yo creo que ese es el reto fundamental, ¿no? Allá donde vayas, si nos tratamos de igual a igual entre adultos y menores, porque similar experiencia que a la concejala me pasaba las primeras veces, mi secretaria es mayor que yo, ya, y a ella le decían, pase diputada, tome asiento, por favor. Y yo le decía, vaya, vaya nomás. Y cuando ella sentadita les decía, no, yo no soy la diputada, es ella. Como que, ups, así, ¿no? Y no solamente eso, sino en el voto de confianza, también todavía se concentra en el hombre. Si un diputado me acompaña, todos se dirigen al diputado, ¿no? Ya, te entiendo. Pero al salir de todos los eventos me dicen, es hasta que abre usted su boca. Ah, bueno, qué bien. Entonces aquí viene el factor. Claro, de... ahí es donde te conoce la claro, gente, por fin. Viene el factor de profundidad de abordar los temas, de reflejar el compromiso, que no es fácil de renunciar ni abandonar, como decían, no somos corrompibles tan fácilmente, ni nos damos vuelta tan fácil a nuestros principios, ¿no? Entonces ahí viene el voto de confianza, que es una ventaja que hay que explotarlo. Todavía nos está faltando reconocer estos elementos, ¿no? Sí. Es porque estamos aprendiendo también, pero si aceleramos, por eso yo apelo mucho al que las mujeres tengan que asociarse, es para acelerar estos procesos de aprendizaje y hacer que la transformación del Estado boliviano como sociedad, ¿no? Y después serán las instituciones que cambien en esa medida, se pueda hacer realidad, ¿no? Es un reto a diario, es decirte, cuestionarte a diario, por lo menos yo lo hago así, ¿cuánto de lo que digo hago en práctica? ¿No? ¿Cuánto de lo que he planeado estoy cumpliendo? Y eso... Porque se corre el riesgo, y te lo digo con toda honestidad, de que a pesar de haber vivido del otro lado, llega un momento en que te separas de esa realidad, de lo que tú sufrías, de lo que tú pasabas, y te conviertes de nuevo en lo mismo del resto. Uh-huh. Y eso es un problema que les va a suceder, tal vez, ojalá tenga la capacidad. Yo confieso que todavía me falta mucho, porque uno veía de una forma y a medida que va creciendo se va alejando de esas utopías y de pronto de esas concepciones que tenía. Mira, pero yo he encontrado, no sé si la receta, pero es bajar siempre a nuestro pueblo, ¿no? Sí. Meterme comunidad tierra dentro de mi país donde pueda estar en contacto directo con la gente. No quiero perder eso, uno. Es la forma que he encontrado de no diluirme en ese espacio de poder que es más perverso, ¿no? Y segundo es hacer una autorreflexión permanente. Yo tengo algunos principios regidores jesuitas, si vale el término, con los que siempre estoy profundizándome yo misma. Me gusta tener mis momentos de soledad. A propósito de soledad, pero me gusta tener estos momentos para reflexionar, para plantearme estas preguntas objetivas, ¿no? De qué estoy haciendo, qué voy a hacer para no marearme con ese poder, porque yo sé que el poder, mire, como nos han enseñado en ciencia política, ¿no? Es perverso, corrompe. ¿No? Y ahí corrompe. Entonces, ¿cómo te resistes a eso y no entras a ser parte del montón y te pierdes definitivamente? Y yo donde voy, y aquí también contigo, Vero, a la gente le pido que me ayude, que me acompañe siempre, que me llame la atención si es necesario, porque solo así podemos mantenernos firmes, ¿no? Con ese acompañamiento. Sí, es cierto, muchas veces las bases necesitan volvernos a hacer, aterrizar. ¿Cuál es la misión de una mujer joven en la concejalía? Mira, yo creo que justamente lo que decía Marianela en cuanto al tema del reto, de esa resignificación de todo lo que nos han metido como políticos y políticas, nos tiene que mostrar que realmente el hacer política como mujer tiene que tener otra óptica, sí. Tiene que de alguna forma
también generar esas alianzas que muchas veces son mal vistas, pero que de alguna manera pueden mostrar lo que realmente debería ser la política, que es bajar las necesidades de lo que tiene la gente, o sea, en realidad poder llegar a las necesidades que tiene la gente y satisfacerlas mediante el poder que uno adquiere. Pero de alguna manera, lo que decía también Marianela, en esos momentos de soledad, creo que es importante. Yo, por ejemplo, camino, ¿no? O sea, yo me han dado en la concejalía un auto, pero regularmente yo trato de no usarlo, porque eso, incluso eso, sí, te aleja bastante, de la realidad. O sea, de subirte a un minibús, uh-huh, de poder estar en la calle con la gente, y muchas veces también es beneficioso que no te conozca la gente, ¿sí? Porque puedes ver cosas que regularmente a veces, si está el alcalde o está otra persona, se esconde, aquí está, claro. Que no, o sea, te lo arman, ¿no? Entonces, de alguna manera, el trabajo que como jóvenes y como mujeres nos toca hacer es justamente resignificar esos poderes que ahora también los estamos reconociendo en nosotras mismas. El poder ver que con esa sensibilidad, que más allá de poder dar o no vida, que ese también es un planteamiento que nos tenemos que hacer como mujeres, ¿no? El saber si nuestros principios están basados en nuestro cuerpo, en esa capacidad reproductiva, o si también están basados en la capacidad que tenemos como intelectuales de reproducir cierto tipo de conocimiento, y más bien no generarnos esos estereotipos porque somos mujeres y que seguramente nos vamos a embarazar y vamos a dejar todo. Esa dualidad de poder ser madre, de poder ser joven, de poder ser mujer, de poder ser política, de poder ser ama de casa o responsable de tu hogar, de alguna manera nos da un triple valor, pero también nos da más carga, obviamente. Seguro. Entonces, yo siento que más bien como mujeres jóvenes tenemos que ayudar a nuestras compañeras. Además, salir de esa negación de que llegar a la política te va a corromper. Más bien tú tienes que llegar a ese sistema y cambiarlo. Ese es el reto de las mujeres. Y qué interesante. Tienen una perspectiva completamente diferente las jóvenes. Me alegra escucharlas. Siempre es enriquecedor. Soledad, te han nombrado dos veces. No a ti, sino a la soledad, que parece que es muy, muy positiva cuando se requiere encontrarse a sí mismo. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la misión, el reto de la nueva generación de políticas en la política? Yo creo que es, Berito, diferenciarse positivamente. Hay muchas mujeres que han llegado al poder vendiendo esa imagen, ¿no? De decir somos mujeres y queremos llegar al poder. No voy a nombrar, pero creo que es importante reconocer de que ese 50% que nos da la Constitución Política del Estado para asumir no solamente suplencias, sino también titularidades, ha hecho de que en el espacio público de poder exista varias representaciones feministas o de la parte femenina. Sin embargo, no hay que dejarse consumir con la ideología y con el mandato de los líderes varones, entre comillas. Uh-huh. A veces veo con mucha pena de que hay mujeres en poderes de decisión, en lugar de decisión, que no toman sus propias decisiones. Entonces creo que ese es un error y creo que esa es una desventaja también para la misma mujer. Ese peligro también lo corremos las personas jóvenes ahora. No, y creo que tanto Marianela como nuestra concejala Silvia están en un lugar bastante, con bastante responsabilidad, porque también es el ejemplo para las mujeres jóvenes y para los jóvenes ver el trabajo que ellas tienen. Por eso te decía que es difícil asumir evidentemente una candidatura, asumir un lugar, un espacio de decisión, porque tienes que repensar, tienes que tener pues esos espacios de reflexión interna. Yo coincido con ustedes porque creo que además la sensibilidad de la mujer te hace repensar, te hace doblemente reflexionar si has hecho bien, si has hecho mal, qué has ofrecido, qué estás cumpliendo. Creo que son...
que son tal vez cualidades que son similares en nosotras, pero que definitivamente tenemos que practicar lo que decimos y tenemos que aplicar lo que también pensamos. Esa es la diferencia que tenemos que lograr hoy en día, porque si nos dejamos consumir, Vero, lastimosamente la gente ya no va a confiar. Ya en vano vamos a ir a decir que somos mujeres, que somos jóvenes, que somos profesionales. No va a servir si no ejercemos esa forma de ofrecernos hacia el pueblo, de ofrecernos hacia la gente. Ese creo que es un reto importante de esta nueva generación, Vero. Y también creo que más allá de solamente ver esa generación, porque también nosotras vamos a ir creciendo en el tiempo, es importante pensar en la unidad del país. Y creo que hay que mirar un poco más allá, reflexionar en eso de respetar las diferencias de los demás, en igualar evidentemente, como dice Marianela, esas brechas de diferencia que tenemos hoy en día entre nuestra gente, entre la gente de nuestro país, pero igualar hacia arriba, no igualar hacia abajo, que creo que es algo importante y algo que también nosotros como jóvenes vemos hacia futuro, el hecho de crecer, de parecernos a los países grandes, pero no por su forma de hacer política, por su ideología, sino por la forma de desarrollo y de superación que nuestro pueblo, que nuestro país necesita. Con respeto, con perdón, con no odio, creo que ese debería de ser también un reto de esta nueva generación, mirando a futuro y obviamente apoyando y jalando a la gente que tal vez nos vea a nosotros como referente público, como referente político. Sí. No hay que ser envidioso, no hay que, como dicen en lo popular, no hay que serrucharle a nadie, más bien hay que hacerle crecer. Creo que esas diferencias tenemos que aplicarlas y tenemos que hacerlas siempre presentes. Sensibilizarnos, ser humanos, ser sensibles, ser respetuosos a la generación adulta también, que creo que es algo que no solamente los nuevos, los jóvenes, tenemos que empezar a remodelar o remoldear lo que tiene que ser ese nuevo país, sino que hay que respetar lo que la gente mayor nos ha dejado, rescatar lo que esa gente adulta tiene y en sus saberes y en sus conocimientos nos han dejado. Creo que eso es algo importante, y rescatando siempre lo que nuestras nuevas generaciones buscan para el mañana. Tienes toda la razón. Claudia, Andrea Urrutia, una politóloga muy destacada, chilena ella, hace una tesis doctoral denominada La abeja reina, cuyas conclusiones dice que muchas de las mujeres que entran a la política se olvidan de su verdadero rol de obreras del cotidiano vivir, y que más bien asumen justamente la actitud de la abeja reina, que se aleja de todo, se olvida de la realidad. Ojalá no suceda eso en nuestro entorno. Yo voy a hacer una breve pausa, enseguida regresamos con un nuevo tema. Las mujeres, la política, lo hemos tocado hoy día, esta nueva generación, y enseguida vamos a hablar de otros temas ya coyunturales. Espéranos, por favor. Y bueno, regresamos, pero ahora para hablar de un tema completamente diferente. La policía es una institución del orden que obviamente nosotros como bolivianos respetamos. Hay una nueva generación de políticas, quienes seguramente se harán cargo de nuestro futuro como bolivianos de aquí en adelante. Y claro, un primer tema que tendrán que tratar y que van a tratar actualmente es el tema de la policía. Arranco contigo, Marianela, tema difícil de tratar porque todos amamos nuestro verde olivo, amamos la institución del orden, pero de aquí a un tiempo la hemos visto terriblemente dañada y lastimosamente hemos empezado a desconfiar de ella. ¿Qué opinas tú? ¿Estás en la Asamblea Legislativa? ¿Qué podemos hacer con una policía como la que estamos teniendo ahora? Hay que contextualizar el rol de la policía en dos momentos diferentes. A ver. El rol en el anterior Estado y su rol en este Estado, ¿no? De pronto, en el anterior Estado era como dejar hacer, dejar pasar,
Ya. ¿No? Una lógica que se ha enraizado a partir de una sistemática corrupción que ha socavado no solamente a la policía en nuestro país, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿no? En cualquier estamento, cualquiera que aspiraba a la política o a cualquier espacio institucional público era ir y sacarle la tajada al Estado. Entonces, esta lógica, pasando a este otro Estado plurinacional, donde se declara una lucha permanente a la corrupción, una lucha a la discriminación, al racismo, entre otros elementos que tienen que ver con la descolonización de ese Estado republicano, le es difícil adecuarse. Entonces, transformar una institucionalidad va a necesitar y necesita todavía comprenderse en un espacio de transición. Y aquí viene un tercer momento. Uno, que tiene que proyectarse hacia el futuro esta nueva institución que no logra comprender. A eso le definimos como un momento transitorio. Han habido varias bajas de policías, han habido varios mecanismos de limpiar la institucionalidad y no es tan fácil. Es cuestión de la mentalidad del ser boliviano-boliviana, ¿no? Complicado, esa herencia que nos han dejado de no ser responsables con tu Estado. Y habría que ver otros elementos de formación misma, de por qué se ingresa a la policía. Es lo mismo que ingresar al magisterio. Yo me acuerdo en ese sistema republicano, racista, discriminador, el hecho de que por lo menos vas a ser profesor y vas a tener un sueldo garantizado, aunque poco, pero vas a tener, y además vas a ser alguien en esa escala social que te habían fabricado, ¿no? Y lo mismo pasa con la policía, lo mismo pasó. Entonces, de pronto, la vocación, que es esencia para hacer un servicio social, estaba por ahí como que disuelto, ¿no? Estaba no bien ubicado, planteado. Entonces, este nuevo reto en esta fase transitoria es difícil desmontar. Nos encontramos con esas prácticas anteriores. Y bueno, estamos en esa tarea. Hace 2 meses elevamos un reglamento de régimen disciplinario a rango de ley, ¿no? Y ahí incorporamos, por ejemplo, la no corrupción, que tipo, por eso nos decían, nos reclamaban en algunos momentos, aquí el policía no tiene que hacer nada, prácticamente tiene que ser robot, prácticamente tiene que entregarse al servicio de su país, ¿no? En otros términos. Entonces hemos incorporado varios elementos que hacen a sanciones administrativas disciplinarias con un paralelo, como en todo país, orientado también a una sanción penal, a encontrarle responsabilidad penal, como mecanismos candados a que en este proceso transitorio el policía o la policía deba reenfocarse en esa tarea futuro que tiene. Ha sido muy debatido. Claro, pero igual, digamos, ahora, en este mismo periodo, en este mismo gobierno, en este nuevo Estado, seguimos viendo la misma corrupción, ¿no es cierto? Igual peor, o tal vez peor que antes. Peor, yo te digo, Berito, porque quienes acompañan para este proceso de cambio es una base de movimientos indígenas campesinos originarios, ¿sí? Pero en el proceso se suman de las alianzas que hablaba Silvia. Y en esas alianzas, en ese nuevo reto de la gente de buscar espacios de trabajo institucional, porque se supone que solo se trabaja 8 horas y no sé cuánta cosa, ¿no? La comodidad, pues ha hecho de que estén en este mismo momento. Y califica este momento como transitorio. No es varita mágica este gobierno para cambiar del día a la noche lo que por herencia tenemos, claro, de 500 años, seguro. 180 de república, 20 de neoliberalismo, ¿no? Entonces, es complicado este desmontaje institucional corrupto que hemos heredado. Estamos en ese trabajo. El nuevo reglamento apunta a limpiar eso, apunta a formar al policía con esa nueva mentalidad. Y lo mismo se está trabajando ya en la ley del régimen de la policía, si no me equivoco. Es una ley mucho más amplia y estamos viendo de cómo hacer realidad que no exista discriminación afuera, digo, adentro, como hacia afuera. Porque es la policía la primera en hacer respetar los derechos en la calle, la seguridad, ¿no? Entonces, todos estos aspectos están siendo ya debatidos institucionalmente. Bueno, esperemos que con todas estas normas, leyes nuevas, se pueda cambiar en algo. ¿Qué opinas, Silvia, sobre nuestra policía? Bueno, justamente como representante del Estado en las calles,
creo que de alguna manera el trabajo que debería de nuevamente enfocarse a la función pública es justamente de acercarse a la gente en cuanto a, primero, reconocer una sociedad pobre, lamentablemente, en la cual la institución igual es caracterizada por una pobreza en cuanto a sus sueldos, ¿no? Sí. Lamentablemente, que eso también hace de alguna manera entendible el tema de la corrupción, pero no perdonable. Creo que no es importante, ¿no? No se justifica, pero creo que es importante que en este tipo de reglamentos también entendamos cuál es la lógica y cuál es el tema fundamental y profundo de la corrupción en nuestro país. El tema, de alguna manera, de no tener un buen salario, de no tener una seguridad social, incluso en un servicio que además es sumamente peligroso, te denota que no tienes una capacidad institucional para ejercer lo que realmente deberías hacer como función, que es servir al ciudadano y sobre todo protegerlo. Siento que la Policía Nacional como institución, más allá de esta corrupción desmedida y embargada al uniforme incluso, ¿no? Porque los jóvenes somos los primeros en ver a los policías como enemigos de la juventud o de la diversión, pero que obviamente son comprables. Y eso también es cuestionable, pero de alguna forma esta institución, que tiene además una característica represora en cuanto a sus funciones y como una instancia corrupta, puede ir siendo modificada en cuanto al respeto que se le pueda dar realmente a esta función. Yo creo que además este proceso que van a realizar me parece interesante, espero que tenga frutos de esa introducción, de esa no discriminación interna, porque son los primeros en vulnerar derechos humanos, lamentablemente, en estudios que han salido en Naciones Unidas, son los más altos en cuanto a vulneración de derechos humanos, porque ellos mismos de alguna manera como funcionarios del Estado no saben cómo proteger al ciudadano y ciudadana. Creo que además en cuanto a su jerarquía, el tema de la mujer incursionando en cargos jerárquicos también es cuestionable, no se da. Y es muy cuestionable cuando una mujer está como coronela, como comandante. Es muy poco además la asistencia de las mujeres en estas instituciones, que son eminentemente además machistas y discriminadoras. Uh-huh. Entonces creo que hay una lógica que la institución debe modificar internamente, pero también debe modificar en cuanto a su estructura, yo diría como Estado. Porque es una función del Estado el reconocer a una institución que no está funcionando porque tampoco le estamos dando los recursos suficientes. Creo que... Sin embargo, en las cabezas, que no tienen, digamos, el problema del varita, de la esquina, del seguridad, sucede exactamente lo mismo. Y ahí de pronto el tema de criminalizar la pobreza ya no encaja. Son gente que gana muy bien, pero ahora sí lo sigue haciendo y sigue cometiendo actos de corrupción, pero ya obviamente a gran escala. Ya no es la coima de la esquina, del minibusero, sino ya son otro tipo de acciones como la clonación de documentos y todo aquello. Es que ahí es justamente donde el rol de la función pública, el rol de esa, lo que decía Marianela, de ese... esa vocación, lamentablemente, no se da. Y cuando uno, además, en estos puestos de poder, porque también volvemos a hablar del tema anterior, cuando uno se encuentra en una situación en la que puede, además, transgreder de mayor magnitud de lo que ha podido hacer antes, posiblemente, se le iluminan los ojos, se le ilumina la forma de poder ganar más. Entonces, creo que el Estado, como tal, debería de primero evaluar sus instituciones internas, ver cuáles son los profundos temas internos por los cuales se da esta corrupción y de alguna manera modificarlos en cuanto también a una jerarquización de los temas de no discriminación, de los temas de además de premiar a las personas que son eminentemente buenas dentro de la institución y que no lo hacen. Entonces, más allá de sancionar, también hay que motivar a las personas que sí son. Y te diré, yo he estado en una capacitación para derechos humanos con la policía cuando trabajaba como capacitadora en una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Y en esta institución vimos que las mujeres son las más predispuestas a poder trabajar el tema de derechos humanos. Son más abiertas. En cambio, los hombres, siento, no es por discriminarlos, pero siento que tienen una estructura tan marcada en temas de represión que no pueden. Gracias.
El alto es particularmente difícil en tema de, no sé, bares, cantinas y también de corrupción. Recuerdo todavía cuando en algún momento padres de familia fueron a quemar bares y cantinas, lo primero que sacaron de una de las casas fue ropa de policía, ¿no? Entonces, caramba, el alto también está en este conflicto con la policía. Pero yo creo que más allá de ver el tema regional y particular del Alto, voy a atreverme a decir de que la Policía Nacional en nuestro país es definitivamente la columna vertebral del Estado. En algún momento cuando hubo dificultad salarial con los policías, hacíamos una reflexión justamente en mi región y decíamos, ¿qué pasaría si los policías se replegan? Hemos visto algo similar en la ciudad de Sucre, justamente cuando hemos peleado en el proceso de la asamblea, bueno, los chiquisaqueños pelearon por el retorno de la sede de gobierno al departamento, a la ciudad de Sucre, y despoblaron, bueno, se fueron todos los policías producto de las movilizaciones, y era pues una tierra de nadie. Creo que más allá de mirar lo malo de este sector importante en nuestra, de esta institución importante en nuestro estado, en nuestro país, habría que rescatar también lo positivo. Yo creo que la Policía Nacional definitivamente tiene problemas internos de corrupción. Uh-huh. Veo que el Estado en sí tampoco le da esa confianza entera, no se da ese apoyo, esa remuneración económicamente también de acuerdo a lo que el policía hace. Hay diferentes niveles de los policías. Yo creo que mirando a la tropa, como dicen en los términos de la policía, mirando a la tropa, son policías que hacen su rutina, que hacen su cumplen con su servicio, hablando de los buenos policías obviamente, cumplen su servicio en altas horas de la noche, sin tener una arma que lo acompañe para poder justamente velar esa seguridad ciudadana en la población. Uh-huh. Muchos, algunos tienen su laque, otros ni tienen. Uh-huh. Entonces creo que ese tipo de falencias, Vero, tampoco se lo está mirando. Yo sé que hay muchos ciudadanos de a pie que ven también ese problema de parte de los policías. No tienen los recursos necesarios como para poder hacer una seguridad efectiva dentro de nuestras ciudades. La cantidad de los policías es otro problema, ¿no? Creo que existe un policía para 300 salteños en la ciudad del Alto, ese es más o menos el parámetro de la estadística que se da. Es obviamente un número que es insuficiente para las ciudades pobladas en nuestro país, que es otro problema. Y también habría que ver, ¿no? Hay estas normas, ese reglamento de disciplina que se ha aprobado recientemente, tampoco ve y se castiga justamente a la gente de la élite. Claro. Del sector, uh-huh, de esa institución Verde Olivo. Se castiga a la gente que está abajo. Como siempre, ¿no? Como siempre. Entonces, creo que y me parece muy interesante lo que acaba de mencionar Silvia, el hecho de también sancionar, pero premiar. Uh-huh. Creo que esa debería de ser una buena política, ¿no?, interna de nuestro país. Ese incremento salarial del que tanto se habla debería también de ser escalonado. Uh-huh. ¿Para qué vamos a darles más a los que tienen más? Uh-huh. Habría que darles a los que tienen menos, y aquellos policías que realmente cumplen el trabajo en las calles, que es un trabajo para mí, punto de vista, mucho más sacrificado. Otro de los detalles que también vale la pena mencionar es que la mayoría de los policías que se instruyen llegan a su trabajo, que evidentemente muchos entran de ocasión, creo, y no por vocación, producto del desempleo y de muchas otras cosas que no es el momento de hablar,
terminan o están trabajando, están en su servicio, pero y ven su inmediato futuro educativo en ser abogados. Sí, sí es cierto. ¿No? Ven la similitud, uh-huh, creo, van uh-huh, por ahí. Creo que también deberían de ver los policías que tal vez nos están escuchando y las mujeres policías también, estudiar tal vez administración de empresas, que creo que es algo que le falta a nuestra institución policial. No hay gente que sepa administrar. Por eso existen justamente estos papeleos en las instituciones de identificaciones, esos papeleos para poder sacar una certificación, una denuncia en las instituciones también donde y tampoco contratan, ¿no? Tampoco, digamos, contratan personal capacitado para que los orienten. Son ellos mismos los que asumen ese reto. Entonces, habría que tal vez diversificar un poco la disciplina, la formación uh-huh, institucional, para que también pueda ayudar a reforzar ese trabajo. Yo creo que hoy en día, como tú decías, Vero, la población de AP, yo me atrevo a decir, que no ve que la institución haya minimizado o haya reducido su nivel de corrupción uh-huh, para la población. No existe, no se ve. Uh-huh. Creo que más allá de las buenas intenciones hay que ver los resultados. ¿Verdad? Y en resultados, lastimosamente, tenemos todavía muchísimas falencias. Esta vez ha corrido el tiempo más rápido que nunca. Lamento mucho no poder cerrar o por lo menos una conclusión final, pero me voy a atrever a pedir por favor menos de un minuto para la conclusión final de nuestra policía. Definitivamente es un momento transitorio, primera afirmación. Segunda afirmación, necesitamos generarnos más recursos. No se olviden que nos han dejado un país endeudado, sin producción, sin industrialización, y estamos en esa tarea de generarnos más recursos precisamente para igualar esos derechos que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con la transformación de la institucionalidad de nuestro país. Y termino diciendo, este momento transitorio de implementación de una nueva institucionalidad, de cambiar nuestra sociedad para ser más iguales entre todos y todas, necesita este momento de sacrificios para tener momentos de gloria a futuro. Es un sacrificio que difícilmente es comprensible, pero apelamos a que la corresponsabilidad entre gobernantes, entre sociedad civil, pueda ir junto para que no se vaya a ser injustos luego, y en esta buena voluntad política que llevamos adelante se pueda truncar esas aspiraciones que todos tenemos. Gracias. Silvia, cerremos. Sí, bueno, yo siento que en el tema de la policía hay que analizar esta institución desde dos vertientes, la interna y obviamente cómo resignificar la institución como tal. Creo que es importante que es posible el cambio en una institución, lo hemos demostrado nosotros cambiando la corrupción en una alcaldía abarrotada por personas que estaban haciendo más que lucrar, y que de alguna manera el cambio tiene que estar por una evaluación profunda justamente de cuáles son los temas centrales en cuanto a esa corrupción y en cuanto a una jerarquización que a veces no funciona. Y obviamente que el Estado le dé ese valor sustentable que tiene que tener a un justamente esa representación que tienen en las calles. Gracias, qué breve, te agradezco. Cerramos, Soledad. Creo que es importante terminar, Berito, hablando de la institución, de que es importante invertir. El gobierno actual y el Estado, nuestro país ha reflejado de que tenemos 10 millones de dólares en las reservas internacionales, en las arcas del Estado, y es importante utilizar ese dinero. Sé que hay otros temas bastante importantes, pero creo que el tema de seguridad ciudadana es un problema que está carcomiendo a nuestra juventud, que está carcomiendo a la población más vulnerable de nuestro país. Es importante también darle esa atención que se merece. Algo también importante es que es ver esa reflexión, esa autoevaluación de los mandos mayores de la policía. También, como dice Silvia, se puede medir y se puede transformar de acuerdo a las personas, porque son personas las que administran nuestras instituciones, personas que reflexionen y se autoevalúen, que cambien, que transformen. Creo que esa reflexión y esa autoevaluación
consciente está faltando en nuestra institución y principalmente en los mandos mayores. Si los mandos mayores cambian, trasciende eso hacia abajo y se puede cambiar y se puede hablar de una verdadera transformación institucional. Yo creo que lo escrito está escrito, pero lo que se cumple es lo que se hace. Así es que hay que pensar en eso, en esa combinación de que existan normativas claras y correctas y obviamente tiene que haber también una aplicación y una un hecho de cambio importante en todo el personal de la Policía Nacional. Muchas gracias. Bueno, a todas ha sido un gusto tenerlas. Te agradezco como siempre. Además que te pido por favor les transmitas a tus colegas del Movimiento al Socialismo que las puertas están abiertas, me dejan plantada. Me gustaría mucho tenerlas acá, ministras, viceministras, que ahora son protagonistas y que creo que esto podría convertirse en una en un espacio en el que pueden hacer conocer tanto sus proyectos como sus trabajos y su obra. Gracias, hasta cualquier momento. Gracias, Berito, hasta cualquier momento. Y bueno, yo creo que la construcción del país a veces no te pide un cese, un altito en el tiempo. Estamos en esa tarea, no desconfíen de ello. Y bueno, yo disculpo a las compañeras por el hecho de que no asistan. Vamos a hablar con ellas. A pedirles, por favor, que generalmente nos acomodamos un poco a los horarios. Ha sido un gusto tenerte por primera vez. Espero en otra ocasión también que nos visites, muy interesante es tu participación. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Vero, y obviamente decirle a todo el país que confíe en la gente joven y que por sobre todo confíe en las mujeres. Exactamente. Gracias, Soledad. Como siempre es un honor dirigirnos y participar en este tu programa tan importante. Agradecerte por ese espacio que nos das, Berito, y siempre es un placer y agradecerles también a todos ustedes que nos han escuchado en este programa. Gracias. Gracias a ustedes, a nuestros oyentes, a la gente que está en este momento televidente asistiendo a este programa. Lo invitamos a que la próxima ocasión también nos sintonice. Será un gusto poder compartir esta charla amena entre mujeres y tanto que tenemos por conversar. Será hasta la próxima entonces. Muy buenas noches. Thank you.